Me dijo un amigo hace poquito que si yo quería tener alguna posibilidad, no podía ser tan sincero y no podía hablar con la verdad. Me dijo, si usted sigue diciendo que todos los políticos son ladrones, no va a llegar a ningún lado. Hombre, pues la verdad es que, ¿cómo se niega la verdad? Yo no entiendo cómo. O sea, toca decir mentiras. Lamentablemente y desgraciadamente yo soy, pues no desilusionado, pero sí soy realista de que en Colombia no se hace política si no es con mentiras y con corrupción. Porque primero a la gente toca prometerle cosas y decirle mentiras para que la gente se ilusione. Toca con ese discurso barato, decir que yo voy a bajar los impuestos, le voy a pavimentar las calles, le voy a dar estudio a todos sus hijos gratis, ya las mujeres no van a sufrir, van a tener los adultos mayores, van a tener el alimento. Toca decir toda esa clase de mentiras. Y cuando se cumplen algunas cosas de esas, el sobrecosto, ¿cómo se roba? Una cosa que vale, un almuerzo que vale 15 mil pesos, se pone a valer 35 mil, 50 mil pesos. No voy a subir los impuestos, qué gran mentira. No, yo no soy capaz. Yo sigo diciendo que, lamentablemente, si usted le pregunta a las personas y si le pregunta, ¿usted cree en los